Los Tuxtlas, selva que hipnotiza, misticismo que envuelve, un volcán que observa, lagunas que maravillan, caídas de agua que impresionan, un paisaje cautivador, uno de los sitios más hermosos y atractivos del sureste mexicano. Tierra de chaneques y brujos según los más viejos, rincón veracruzano cautivado por la lluvia y el aroma a la exuberante vegetación. Una gran variedad de condiciones microclimáticas alientan la existencia de una amplia variedad de flora y fauna. Registra más de 2.368 especies de plantas vasculares y el 50% de las aves del país. Un paraíso natural que quita el aliento a quien lo visita. Hace más de 4.500 años los Tuxtlas, esta tierra mítica, atrajo a los primeros hombres que poblaron la región. Desde hace cuatro décadas, la violenta transformación de la vegetación dio una lección de que los cambios pueden ser abruptos, tan amenazantes como lo es la deforestación, pero también nos enseñó que hay alternativas para la conservación de la biodiversidad. Mira, 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 mira qué tamaño. Es parte de la belleza de la biosfera de los Tuxtlas en Veracruz. Con el pasar de los años, esta región comenzó a sentir los estragos de la ganadería extensiva y la deforestación. Miles de árboles han sido talados, un duro golpe que comenzaron a resentir los pobladores con la disminución de agua, pues el vital líquido comenzó a escasear. Este hombre lo sabe muy bien. Era una situación difícil, pero una reflexión lo hizo actuar de inmediato. Ante tanta riqueza en biodiversidad, no había de otra más que actuar. Don Antonio Azuela llegó en los años 40 a estas tierras y desde entonces emprendió una tarea ardua de conservación. Enamorado de la belleza natural del lugar, no podía dejar que este muriera, así que fue directo a salvar los manantiales. El manantial en su parte de descarga como en recarga, arriba, necesita árboles. Los árboles van a crear una ramazón subterránea, van a crear una verdadera esponja que va a hacer que el agua, en lugar de resbalar, se filtre a los mantos freáticos. El primer paso fue sembrar árboles nativos para evitar la pérdida de agua. Entre más áreas de captación, la conservación de los manantiales sería mejor. Sin embargo, el proyecto de restauración ecológica fue más allá de lo esperado. Los árboles sembrados surgieron de semillas recolectadas en áreas conservadas y estas son cuidadas y germinadas en viveros comunitarios. Estamos rodeados de árboles valiosísimos, de plantas valiosísimas. Necesitamos a la gente capaz que lo haga y que tenga la mística, el entusiasmo, la ilusión de llegar a ver un árbol de 20, 30 metros. La tarea de don Antonio no fue fácil. En un principio, convencer a los pobladores fue arduo, más en un proyecto a largo plazo. Poco a poco ganó la confianza de la comunidad y hoy existen cuatro viveros, el más grande en la comunidad de Tebanca. Tiene una producción anual estimada en más de 50.000 árboles y entre las especies, 15 están en peligro de extinción.
los cuales son utilizados para restaurar parte de la cuenca que baña la región de los Tuxtlas. Aceleramos el ciclo del proceso de germinación con algunos tratamientos que podemos utilizar aquí en el vivero. Entonces ahorita tenemos una planta a los 2 meses germinada que naturalmente germina a los 2 años. Entonces estamos aumentando la producción dándole tratamiento a la semilla. Los pobladores entendieron la fórmula de don Antonio, por ello no se quedaron con los brazos cruzados. Algunos reconvirtieron sus terrenos en áreas naturales protegidas y hoy cuentan con colecciones con más de 300 especies de árboles nativos, los cuales sirven como bancos de semilla. Dentro de 15, 20 años, muchos de estos árboles están tirando semilla y dejan de estar en peligro de extinción. Oficialmente están en peligro de desaparecer. Hoy los manantiales están salvados. Se han restaurado alrededor de 70 hectáreas de cobertura vegetal para los cuerpos de agua y esta corre libre y de buena calidad para abastecer la región. Este es uno de los más de 170 manantiales que han sido rescatados gracias al proyecto de don Antonio, aquí en la biosfera de los Tuxtlas. Don Antonio Azuela, a sus 94 años, sabe que la misión está hecha y que la herencia deberá pasar por cada generación, árbol y agua, y agregue la sensibilización humana, una combinación extraordinaria que este hombre deja como legado. Bien ganó el mote de guardián de los manantiales, como lo llaman los lugareños. Hugo Garizurieta, más noticias. De aquí necesitamos superficies arboladas y alimento para...